Aquí tenemos el primer cebadero de la primera caña, como veis es de piña, acompañado con su montaje de una bola de piña y un pop-up de Tiger Nude. Así vamos a probar la primera noche, vamos a estar dos noches y a ver qué tal. La segunda caña cebaremos con lo mismo, maíz, y aquí tenéis un snowman con una bola de robin y un pop-up de piña. Lo mismo, una bola de robin, o sea, una malla de robin pequeñica y a marchar. De momento vamos a probar así la primera noche. Y luego ya mañana iremos cambiando, a ver, porque como veis tenemos variedad. Vamos a probar varios cebos, así que os iremos contando con lo que vaya pasando. De momento también cebaremos poco y luego ya iremos aumentando. No me va a poner nervioso porque me costará echar las manos. ¿Cómo era lo del movimiento? Así. Se pone de lado, es malo. Ay, no. Buenas chicos, aquí tenéis la primera carpica. Hemos venido aquí a pasar un fin de semana aquí en el embalse de las Torcas, al lado de Tosos. Ya venimos la primera vez, venimos a tantearlo, a echar unos lances, porque decían que había muchos bases por aquí. Y nada, hoy hemos querido venir este fin de semana a probar el car fishing. Y nada, con un Ronnie casero, con una bolita de tungsteno, un poco levantado del fondo y un pop-up de 15 milímetros de Robin Red. Pues de momento ha entrado esta chiquitilla. Sí, bueno, para empezar la noche no está mal. Ha cogido, ha pegado, ha empezado a hacer pip, 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 ha empezado a pip, hemos salido corriendo de la tienda. Pues parecía que se llevaba la caña y tal. Y de momento bien. A ver qué tal va el resto de la noche. Y ya os iremos contando. ¡Vamos! Ahora os voy a enseñar aquí con lo que ha picado. Mirad. Un Ronnie lo más sencillo posible y casero. Aquí lo veis. Un pop-up de 15 milímetros, como ha dicho mi compañero, de Robin. Una bolita de tungsteno. Y aquí lo lleváis. Vamos. Ahora está grabando ya, ¿no? Sí. Bueno, chicos. Ahora sí nos deja la carpa. Captura y suelta, chavales. Sí, vente para aquí. Ahí. Captura y suelta, chavales. ¡Se va a ir volando! ¡Hasta luego! Ahí la lleváis, chicos. ¡Hostia, qué chula! ¡Vamos! Bueno, chavales, aquí tenéis la segunda carpica. Esta vez ha salido con una bolita de cangrejo y un popa rosa. Parecía que no iban a picar. Esta tarde en la misma caña tiró varios toques, no sabíamos lo que había en la caña. Y pues aquí la tenéis, se ha comido un buen snowman. Y eso, que se quiere ir. Y ahora parece que nos están dando la noche. Sí, la segunda a ver ya. ¿Qué tal será? Y eso. Montajes básicos, lo básico, mágica pequeña, montajes básicos. Y eso es a lo que están entrando de momento. Bueno, chicos, os voy a enseñar el montaje para que lo veáis. Es de lo más simple, como ha dicho mi compañero. Aquí lo veis. Una simple bola de krill crab con un pop-up. Descuida un octopus y ya veis, muy simple, muy simple. Eso es, chavales, de momento simple y poca comida. Sí. De momento sus cañas las estamos probando con valla, solo. Sin cebar y sin nada. Y las mías hemos echado medio kilito de maíz encima y parece que las mías no las están tocando de momento. Eso, las cañas de mi compañero las ha echado lejos con pato y con cebado. Y las mías las estoy echando malla pequeña, cebo pequeño, alance, y parece que están dando resultado las alance con poco cebo. Eso es, así que nada, os iremos contando a lo largo de la noche y vamos hablando. Bueno, chicos, aquí tenemos la segunda y vamos a proceder a soltarla. Vamos allá. Siempre captura y suelta, chavales. Siempre.
A ver qué rápido se va a ir. Bueno, chicos, aquí tenemos la tercera carpa que sale en la sesión. Esta por fin me ha tocado a mí, que mi amigo ya llevaba dos. Y ha picado un snowman de Robin con un popa de piña, que ahora os lo enseñaré. Y mirad, son todas pues lo mismo, 2 kilitos, 3. Pero bueno, son entretenidas porque cuando llegan a la orilla, macho, pillan una energía que alucinas. Y está comentando el compañero que pensábamos que no llevamos nada en la caña. Sí, y todo el rato eso, cuenta. Pues lleva, esta caña la hemos echado 200 metros o algo así con el pato, con bastante comida, echando en torno a 1 kilo de maíz. Y pegaba una destensada y digo, pues bueno, pues será que habrán pegado un toque y ya está. La volví a tensar y otra destensada. Y ha llegado el momento que he dicho, bueno, pues la voy a sacar. Y como mi amigo está sacando las lance, pues cojo y la echo a lance con una malla. Y la iba trayendo y la iba trayendo y digo, hostia, pues si llevo peso. Y ha llegado a la orilla y ha pegado una carrerilla y pues nos hemos dado cuenta ya. Pero miradla, chicos, muy, muy chula, Pequeña, pero son muy chulas, macho. Y además dan una pelea muy maja. Mirad. Vamos. Vamos. Y ahora os voy a enseñar aquí el montaje, como veis, lo que dice mi amigo. Montaje simple, con una bola de Robin y un popa amarillo. Y aquí, como veis, un combi. Ay, qué tormento yo. Un combi, como veis aquí, con un poquito de tusteno. Para que el montaje se pueda mover un poquito en el fondo. Y aquí la lleváis, mirad qué chula. Si esta es un poquito más gordica, pero bueno, aquí la lleváis. ¡Vamos! Bueno, chicos, aquí tenéis la cuarta carpa que ha salido. Uf, un poco nerviosa. Como os dije, como os he dicho antes, mi compañera ha sacado dos seguidas y yo ha sido... Estaba empezando a soltar esta de aquí, que es más chiquitija, y justo me ha arrancado esta, que como veis es un poquito más blanca y ha subido un pelincico la talla. Poco, pero bueno, se nota un pelín en el peso. Aquí la tenéis, mira qué chula. Bastante, bastante maja esta ya. Y lo mismo, esta caña ha picado también con un poquito de cebado, en torno a casi 1 kilo de maíz. Y está picado con otro cebo diferente. Enfoca para que lo vean. Una bola de piña Scopes con un popa de Tiger Nut. Como veis también con un combi, para que se mueva un poquito en el fondo. Y pues aquí os la voy a volver a mostrar otra vez. Y soltaremos ya las dos. Así que nada, de momento pinta la noche muy bien. Y nada, chicos, y seguimos contando a lo largo de la noche. ¡Come on! ¡Vamos! Y se van a la otra. Bueno, chicos, vamos a proceder a soltar la primera. Bueno, sí, la alumbras tú. Ahora la segunda. Bueno, ahora vamos a soltar la segunda. Que tiene ganas de irse la tía. No me ha dado tiempo ni de despedirme de ella. Bueno, chicos, aquí tenemos ya la octava carpa que ha picado en esta sesión. Tenemos 3 guardadas en el saco, que por la noche no he querido grabar porque estaba reventado de tantas picadas. Y bueno, esta mañana quería sacar esta pequeña. Es muy pequeña, pero bueno, enseñar las grandes y las pequeñas también. Sí, nos han dado una noche buena, la verdad. Buena tela nos han dado esta noche, buena caña. La verdad es que sí. No nos han dejado pegar ojo. Y nada, esta es una de otras dos que tenemos en el saco de retención, chavales. Tres. Aquí la lleváis. Esta peque, las otras son un poco más majas. A ver cómo será las otras 24 horas que nos quedan. Pues sí. Y os iremos diciendo. Aquí la lleváis, chavales. De buena mañana. Cago en Dios. Bueno, vamos a devolver ya la carpa. Chiquitaja. Y nada.
Mira, mira, qué guapa. Bueno, chicos, aquí tenéis las tres carpas que han salido esta noche. Que hemos querido guardar porque ha ido otras que no las hemos dado. Madre mía, menuda noche nos han dado, chavales. No nos han dejado descansar. Y están súper activas las tías. Esta es la primera de la noche. Y no han parado, ya han picado todas con eso, con Bon Snowman y con Ronis. Ahora procederemos al cuando acabe el resto de la mañana a seguir cebando, echar las cañas con el patio y demás. Y a devolver las cañas, pero vamos, no nos han dejado pegar en toda la noche, ojo. Y un trancazo ya se me notarán. ¡Vamos! ¿Sí? Otra carpica al agua. Ya verás qué rápido se va. Que va a ir. Vamos. Bueno, chicos, aquí tenéis la segunda de la noche. También con un snowman de una bola de Robin con un popa amarillo de piña. Como ha dicho mi compañero, ha sido una noche bastante movida. Con tres o cuatro peces. Que el cuarto no lo guardé porque era muy pequeño. Y bueno, aquí lleváis la segunda. Bueno, la segunda, vamos ya, hemos perdido ya la cuenta. He perdido ya la cuenta, no sé si llegaremos. O sea, siete, desde la quinta a la sexta ya hemos perdido ya la cuenta, chavales. Sí, llevaremos unas siete, he contado yo así. Luego en el vídeo las contaremos. Así sí, las ponemos una detrás de otra en el vídeo, chavales, y ya está. Aquí la lleváis. Vamos. Listo. Bueno, vamos a soltar la segunda de la noche. Bueno, chicos, aquí lleváis la tercera de la noche. Está un poquito más pequeña que la anterior, pero bueno, esta pues ha picado con snowman de una bola de piña Scopex y un pop-up de Tiger Nut blanco. Y lo que decimos, estamos reventados, tantos peces. Son ahora las 8 de la mañana, vamos a dormir un rato y volveremos a echar las cañas cebar y demás. Porque ahora se han parado un poco debido a que ahora poco cebo. Así que nada, aquí la lleváis. Esta es más pequeñica que las demás, pero bueno, aquí la tenéis. Vamos. Bueno, chavales, aquí lleváis la última. Y vamos a soltarla. ¡Oh! ¡Guau! Un jontero, tío. ¡Vamos! ¡Vaya noche, chaval! La has dejado vivir mucho. Bueno, aquí tenéis la décima carpa que ha salido en esta sesión. Como veis, está muy viva, ya que esta mañana, y mientras echábamos las cañas, cebábamos y demás, la hemos guardado. Y bueno, aquí os la voy a enseñar para que la veáis. Eso, ha salido también con una bola de piña, eso, Scopex, y un popa de piña. Y nada, estamos que no paramos, chicos. Ahora nos hemos metido al agua porque hace un calor aquí que cualquiera. Así que nada, aquí la lleváis. Y ahora vamos a proceder a soltarla. Bueno, vamos a soltarla ya. Parece que se quiere ir bastante rápido, no le voy a dejar. Quieta.
¡Vamos! A comer. Mira, loco. Bueno, chicos, aquí tenemos la carpa número 12 que ha salido. Madre mía, cómo están reaccionando el cebao. Pensábamos que no íbamos a sacar tanta cantidad, pero parece que está dando bastante, bastante bien la cosa. Con que lo ahora os enseñaremos la otra que la tengo en el saco, porque no nos dejaban ni comer. Y pues aquí la lleváis, mira qué chula. Pero vamos, de todo el de más o menos del mismo tamaño de todas. Unos 3 kilos o 4. Así que bueno, ahora vamos a enseñar la otra y devolveremos las dos al agua. Y devolveremos las dos al agua porque aquí hace tan calor. Qué madre mía. Así que nada, os vamos cantando. Ya. Yeah. Bueno, chicos, aquí tenéis ya la carpa que os he mostrado antes. Ahora vamos a proceder a soltarla. Y nada, lo mismo que con todas. Una bolita de piñas Copex con un popa amarillo de piña. Y aquí la lleváis, chicos. Voy a soltarla ya para que la veáis. Que me parece que se va a quedar. Y ya. Mirad qué chula. Os la voy a enseñar otra vez para que la veáis. Bueno, aquí tenemos la carpa anterior a la carpa número 12, la 11. Esta es la carpa número 11, de momento es la más gordita que ha salido. Y nada, vamos a proceder a soltarla. Está, como he dicho antes, ha salido con una bola de Robin y un popa amarillo. Y parece que se quiere ya. Vamos a darle suelta. Mira qué chula. Porque no quiere grabar. Corre, corre, déjalo. Para la derecha, para la derecha. Dale, dale. La llevas, ¿no? Vamos, chavales. La carpa número 13. Hasta que no la tengas abajo, no me bajaré para que vean cómo sacan hilo esta escapa. ¿Qué tiras? Es que antes de que llueva siempre... Sí. Bueno, chicos, aquí tenéis la carpa ya número 13. Esto está siendo un fin de locura, chavales. Ya no sabemos por qué. Primer fin de que venimos aquí al carp fishing, chavales. Vamos, cebando con maíz, echando un poquito de bolas. Y ha querido entrar a un snowman de Krillcraft.
Y bueno, a esta cosa está el día que parece que se quiere nublar, que parece que va a llover. Entonces, tenemos una caña, nos prepararemos para si llueve lo que sea. Y eso, pues queríamos, habíamos acabado de comer, queríamos echarnos la siesta y demás. Y ya empezaba con un pi, 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 pi. Y hemos salido corriendo y empezado a correr, que no veas. Y estas carpas son pequeñitas, pero son bastante peleonas. Sí. Y bueno. Y luego hemos probado a echar algo de bola en vez de solo maíz, pero parece que aún así siguen entrando, aunque algunas sí que se va notando la talla. Así que bueno, luego os iremos contando. Así que nada, venga chicos. Madre mía, qué nubes vienen por ahí. Bueno chicos, la carpa número 14, ¿no? Así es. Por fin, después de 13 carpas ha salido ya una royal. Bueno, yo creo que es más bien lineal, como veis aquí la línea. Tiene una línea muy muy chula y luego por aquí escamas. Mira, aquí escama más grande. Así que... Y por abajo parece como si fuese cuero. Mirad, lineal. Aquí parece como cuero. Y luego aquí tiene, como veis, las... Así que nada, aquí la lleváis. Ha salido con otra vez el montaje de piña. Una bola de piña scopes con su popa de tiger nut blanco. Que es que macho, no falla ese montaje. Y bueno, aquí la lleváis. Vamos a soltarla, que estamos reventados. No, lo siguiente. Lo siguiente. Así que nada, vamos a soltarla. Y bueno, grabarla de cerca para que la vean. Las escamas más chulas que tiene. Mirad qué línea más guapa aquí. Y luego aquí mirad qué escamas. Ahora voy a darle la vuelta para que la veáis por este lado. ¡Guau! Mirad. Qué naranjita por aquí. ¡Come on! Por fin sale la royal, colega. Bueno, aquí la lleváis. Mirad que chuli. Y nada, vamos a soltarla. Bueno, aquí tenéis la carpa número 15, que madre mía cómo están. Justo ahora hemos hecho un doblete, me ha picado a mí esta carpa y a mi compañero seguidamente le ha picado su caña a la derecha, que tiene un snowman de grillcraft, ¿no? De grillcraft. Y nada, se la ha soltado, no se ha enganchado bien por lo que sea, y nada, aquí la lleváis. Come on. Bueno chicos, aquí llevamos la carpa número 16, que acaba de picar en medio de una tormenta porque nos va a caer una buena. Vamos a cebar ahora las cañas ya para por la noche, debido a que va a venir una tormenta y yo creo que no nos va a dejar cambiar mucho las cañas, así que cebaremos para dejarlas ya listas. Y aquí la lleváis. ¡Vamos! A ver qué tal va la noche y os iremos contando. Vaya pasada de sesión, chavales. Vaya pasada, 16 peces. Mirad el cielo cómo está. En 30, 32 horas. La que nos puede caer encima. Tampoco creo que se me llena así.
Esta es la tuya, la gorda. Hostias. Vale, pues voy a empezar hablando yo, ¿vale? Lo que quieras. Vale. Pero coge la pasta y las dos en la mano. Es que no sé por qué la coge siempre así. Cógela directamente ya así como para posar, ¿sabes? Así, así. Tres, dos, uno. Bueno, chicos, las 12, bueno, las 12 no, la 1:00 de la mañana, estábamos terminando de cenar porque tampoco nos dejaban, y ha empezado a sonar mi caña, y seguidamente la de mi compañero a los 2 segundos, y pues aquí tenéis el pedazo doblete, chavales. El pedazo de doblete que acabamos de hacer. La 18 y la 19. Y la 18 y la 19, eso es. Nos vaya pasada, chavales. Nos queda una para cumplir las 20. Y todas a Snowmans. Sí. Popa flotante de 15 y bolita de 20. Aquí lleváis el primer Snowman, bola de Krill Crab y popa de Squid and Octopus. Y la mía ha salido con Robin Red, las dos ha salado. Las vamos a mostrar otra vez para que las veáis. Ahí está. Y aquí las lleváis, chicos. ¡Vamos! 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 Que se den un besito. ¡Ay, la virgen del cordero que parió! Ahora sí. Bueno, aquí tenemos la primera carpa de la noche, que llegó ya al número 20 de carpas. Esta noche han salido 4 peces. La verdad que estamos reventados ya, estamos molidos de no parar de sacar todo el rato peces. Pero bueno, una sesión de... Del sueño, como quien dice, y de recuerdo total. Así que aquí tenéis la primera. Y vamos, no sé ni cómo va a dejar de usarla porque está. Así que nada, aquí la tenéis. Y luego eso, todas las carpas con la boca súper bien cuidada, no están ninguna pinchada. Sí, súper, súper, súper bien cuidadas. Salen súper sanas. Un pinchazo que ahora lo curaremos todas. Como veis, súper, súper, súper bonitas. Vamos. Come on. Bueno, chavales, aquí tenéis la carpica número 21. Pues entró ayer por la noche, otra vez, en una de las cañas a un Snowman con lo de mí, con lo de siempre. Pop-up y bola. Y no paran, chavales, no paran de entrar. Y aquí la tenéis. Mirad qué chula. 21 carpas ya, es que no nos lo queremos, chavales, no nos lo queremos. Y ahora la curaremos y la devolveremos. Sana y salva. ¡Vamos! Ahora nos toca comer a nosotros. Vamos. Bueno, chicos, aquí tenemos la carpa número 22. Ay. Y nada, más o menos el mismo tamaño que todas. Ya no tengo ni qué decir con qué cebolla, porque ya lo sabéis. Un Snowman, como siempre, como con todas. Y pues eso, chicos, más o menos ya veis el tamaño, todas iguales, entre unos 3 kilos. Este pantano es así. No hay, habrá carpas más grandes, lo que pasa que, claro, van mucho antes las pequeñas que las grandes, y es más complicado. Así que, pero bueno, volveremos a por las grandes. Di que sí. Así que eso, venga, vamos contando, vamos. Bueno, aquí tenemos la última carpa de la noche, la número 23. De momento yo creo que es la más grande de la sesión. Y nada, aquí la lleváis. Ha salido con piña, un Snowman, como siempre. Y nada, aquí la tenéis. Os
bastante chula. Vale, si me deja, os enseño desde más cerca. Vamos, ahora a curarla y a echarla al agua. Vamos. Voy a coger el puente.